Gracias, señor presidente. Señor ministro, el resultado del referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia ha caído sobre todos nosotros como un jarro de agua bien fría. Ha sido una noticia terrible porque, además, era el primer punto de un proceso de paz que todavía será muy complicado, porque todavía nos quedan otros grupos guerrilleros activos en Colombia y todavía quedan los paramilitares, los principales causantes de muerte y de desapariciones en ese país. Tenemos que reaccionar con todavía más fuerza y energía. Tenemos que mandar un mensaje muy claro de que la Unión Europea va a continuar apostando por ese proceso de paz, sin ninguna fisura. Cuando en una negociación lo que se busca es la paz, el objetivo no es vencer, al contrario, el objetivo es reconciliarse. Y la reconciliación solo puede venir también si implica perdón. Y dedico estas palabras a algunos colegas que aquí, en esta Cámara, se les llena la boca reivindicando los valores cristianos, pero se olvidan de eso, del perdón. Sin perdón no habrá reconciliación ni paz. Y creo que debemos mandar un mensaje directo y muy claro al presidente Santos para que no ponga límites al alto el fuego. No podemos limitar esa paz pequeña, frágil, que hemos conseguido hasta ahora. Debemos exigir y apoyar con fuerza el proceso. Gracias.